El libro La lucha continúa es una crónica periodística en la que el escritor Jorge Gómez Naredo cuenta todo lo que pasó Andrés Manuel López Obrador para llegar a la presidencia de México. Ese libro se remonta hasta, digamos, 2003, 2004, y trata de explicar desde esa época, digo, sé que hay todavía un proceso anterior, pero especialmente desde esa época, cómo se va conformando un movimiento social, político, electoral, en torno a la figura de Andrés Manuel López Obrador. Queda bien el título, ¿no? Porque es una lucha constante entre un liderazgo y un movimiento muy fuerte, político, pues muy fuerte y muy constante, porque los movimientos sociales luego tienen reflujos, luego se acaban, ¿no? Y entonces este ha sido como una constante entre el liderazgo y la relación con la gente que lo soporta. Ese liderazgo, pues, y que en 2018 pues ganó de una forma muy, muy amplia, ¿no? El libro tiene un prólogo de John Ackerman y está editado bajo el sello Lince. Este está dividido en tres partes, en donde además de hablar del liderazgo de Andrés Manuel, también se refuta la idea de que AMLO llegó a la presidencia debido al hartazgo de la sociedad. Por un lado, sí hay como un análisis de lo que fueron las gestiones del PAN, que es del 2000 al 2012, de lo que fue esta cuestión de la guerra contra el narco, que ahora pues tiene otra dimensión por todo lo que se ha dado a conocer, y de la política neoliberal, de todas estas cuestiones, y también lo del PRI, ¿no? O sea, yo creo que la sociedad mexicana en los últimos años ha tenido una transformación importante para que perdiera, por un lado, el miedo a votar por la izquierda, y que también muchas de las campañas que se hacían para que la gente no votara por esa izquierda no tuvieron el efecto. Entonces, esta cuestión de la concientización de la población tiene también que ver con la creación de las condiciones para que exista eso, no solamente del mal trabajo del PRI y el PAN, ¿no?, sino desde una oposición, porque al fin y al cabo Andrés Manuel desde el 2004 pues ha sido el máximo líder opositor. La lucha continúa, que se comenzará a distribuir a partir de enero de 2020 en librerías del país, no es una historia cerrada. Al contrario, incita al análisis para la clase política mexicana. Y es también un intento por explicar el presente, porque si no entendemos esta parte del pasado inmediato, del fenómeno Andrés Manuel, del movimiento social, pues es muy complicado entenderlo. Lo deberían de leer los de la derecha, porque así creo que los de la derecha y la oposición actual no han entendido lo que significa Andrés Manuel, no han entendido lo que significa la gente que rodea a Andrés Manuel o que sigue a Andrés Manuel, ni lo que piensa, ni esta relación tan estrecha. Y sus técnicas de ataque a Andrés Manuel pues han sido como técnicas que no conocen lo que significa todo ese movimiento social. Entonces yo creo que sería muy bueno que entendieran el proceso para decir, bueno, a ver, pues ya entendemos y ahora a ver cómo le hacemos para ser competitivos, ¿no? Porque en realidad no lo han hecho.